En medio de disparos, la policía capturó a cuatro hombres cuando asaltaban un taller mecánico en San Martín de Porres. Creyeron que tenían el plan perfecto. La banda criminal autodenominada Los Malditos de Canta venía planificando este atraco días atrás, sin sospechar que los efectivos de la División de Investigación de Lima Norte seguían sus pasos. El establecimiento ubicado en la avenida Los Alisos, en la Asociación Horizonte Azul, se encontraba con clientes cuando fueron sorprendidos por los delincuentes. El general Jorge Callas, jefe de la Región Policial Lima, brindó detalles al respecto. Estos cuatro sujetos han sido intervenidos y detenidos cuando habían ingresado a este local y habían encañonado a una cliente y al dueño con un revólver. Los encañonan y los ingresan al minimarket de este mismo lubricentro y otro sujeto va hacia el fondo y encañona al chofer de uno de los vehículos que estaban prestándole el servicio de lavado y cambio de aceite y también al trabajador de este lubricentro. Dos delincuentes que observan en estas circunstancias que el personal policial ingresaba para la intervención pretenden fugarse y son capturados a media cuadra. La policía realizó un plan estratégico para atraparlos. Los agentes estaban encubiertos. Además, utilizaron drones para vigilar los movimientos de los malhechores. Esta intervención se ejecuta en virtud de un trabajo de inteligencia desarrollado por el personal policial, quienes tenían conocimiento que en este lugar se iba a ejecutar un asalto y robo a un establecimiento comercial. No se conocía bien los más detalles, es por ello que se despliega los drones, dos drones han sido desplegados por toda esta jurisdicción y se coloca personal de patrullaje, de civil, en vehículos debidamente mimetizados y camuflados en la jurisdicción, y es ahí donde el operador del dron comunica que ya el robo se encontraba en proceso. Los detenidos tenían en su poder dos armas de fuego abastecidas con municiones prohibidas. Se ha logrado incautar dos armas de fuego, las dos son revólveres calibre 38, se encuentran en la serie limadas. Una de las armas tiene balas dundún, que son balas que están prohibidas para el uso en relación que ocasionan un grave daño a la víctima cuando éste ingresa al cuerpo. Los vecinos de la zona estaban impactados por todo el despliegue policial, quienes dejaron sus viviendas y se trasladaron al frontis del establecimiento, atentos a todas las diligencias. Los detenidos fueron identificados como Miguel Ángel Canelones Castellano, de 22 años, Deigual Gia Paredes, de 18 años, Michael Alejandro Graterol Figueroa, de 19 años, los tres de nacionalidad extranjera, y Aaron Yeset Sandoval Limo, de 19 años, de nacionalidad peruana. Ellos fueron trasladados a la sede policial de la DEPINCRI de San Martín de Porres para continuar con las diligencias de acuerdo a ley.